Bueno. Ahí está más guapo. Bueno, amigos, buenos días. Disculpa el retraso por las publicaciones, pero hemos estado muy atareados. Vale, hoy quiero hablar de una cosita súper sencilla, pero que da un montón de problemas, está dando un montón de problemas en el pádel. Ya lo daba en el tenis hace un montón de años, pero hoy ya no existe eso, que es el codo de tenista o la epicondilitis. Vale, pero aquí en el pádel sí está dando un montón de problemas. Y hay tres motivos principales, tres, por lo que nos puede doler el codo, o bien el hombro, o bien la escápula. Muchas veces hablo de ellos, pero voy a detallaros bien exactamente por qué. ¿Cuáles son esos tres efectos principales que hace que te duela el codo? ¿Vale? Vamos a ir a por la primera. Uno, la pala. Mirad muy bien la pala cuando vayáis a comprar una pala. No os dejéis guiar por el color o por la forma. Tenéis que guiaros por el balance. Si la pala tiene el peso repartido aquí o si la pala tiene el peso repartido aquí. Eso lo podéis ver si cogéis la pala y la dejáis caer aquí detrás de la mano. Veréis que el peso o viene aquí o se viene aquí. Esta, por ejemplo, tiene el peso aquí metido. Quiere decir que si el peso está aquí arribita, la pala siempre va a tender a cabecear. Y si tiende a cabecear, si la hacéis así a la pala, notaréis que tira de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que despiden mucho más, pero te fastidian mucho más. Y si no sabes llevar bien la pala en buena posición, te va a doler. Como el movimiento del pádel son movimientos muy cortos, pues entonces precisa de mucho movimiento de brazos. Si no lo tienes muy bien controlado, todo lo que es mover la cintura y los hombros. ¿Vale? Entonces eso te puede hacer un montón de daño, más de lo que creéis. Así que mirad bien la pala y que os asesoren bien qué pala te vas a comprar. ¿Bien? Segundo, la tensión que le haces a la mano cuando la tienes, cuando tienes la pala cogida. Bien, mucha gente que juega con muchísima tensión, aprieta muchísimo el brazo y este músculo está siempre en tensión. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos principales cosas que te pasan. Una es que pierdes fuerza, porque la fuerza viene con la flexibilidad. Si eres flexible, tienes más fuerza, más palanca. Y segundo, que seguramente te dará dolor de codo. Tarde o temprano. Si juegas una vez a la semana no pasa nada, pero como juegas tres o cuatro veces a la semana, tarde o temprano te ha de doler aquí, aquí o aquí. Y si no, compruébalo. Y verás cómo lo notas. ¿Vale? Y tercero y último, tengo unas imágenes que se me han borrado de una compañera que se llama Gloria, pero bueno, se me borró allí y ya está. ¿Qué pasa? Cuando tú juegas, hay un montón de gente que juega con un solo brazo, ¿vale? Vais a ver aquí, voy a poner aquí un poquito para allá. Bien, viene aquí y está jugando al pádel y está aquí. Y este brazo está muerto. El brazo izquierdo está muerto, está aquí. Y este brazo es aún más importante que este, porque te va a dar equilibrio, ¿vale? Y porque te va a dar salida a los golpes. Ya lo expliqué una vez en la bandeja. ¿Os acordáis de la bandeja que dijimos? ¿Os acordáis de Karate Kid? No la segunda parte, la primera, de Miyagi y este que todavía, ¿vale? Cuando estaba en el dojo decía, hay dolor en este dojo, no, no sé. Y entonces, metía y pegaba, ¿no? Entonces, antes de que tú saques aquí a pegar, vas a recoger de aquí para generar fuerza. Y antes de pegar aquí, vas a recoger aquí para pegar fuerza. De manera que... Bien. Entonces, si este brazo no lo utilizas, resulta que estás jugando aquí. O sea, que el movimiento biomecánico no tiene ninguno. Y energía y cadena cinética, menos. Entonces, movimiento siempre, brazo izquierdo, delante, brazo izquierdo detrás, para coger equilibrio después, brazo izquierdo aquí delante, siempre. Este es uno de los puntos más principales que debes de tener en cuenta para evitar lesiones aquí. Estás esperando bola, aquí. Has pegado un golpe, ¿no? Aquí. Has pegado otro, vas a pegar, dos manos juntas, ¿no? Uno fuera. Ten en cuenta que las dos manos juntas hacen un montón de fuerza, aquí. ¿Vale? Pero si quito una mano, la fuerza no es la misma.
Entonces las dos manos, por eso no veréis ningún jugador de béisbol, ni de hockey, ni de golf. Así, ¿no? Dale, las dos. Dale, uno, ¡pum! Y le pega, ¿no? Pues esto es igual. Dos atrás, uno adelante. Coge fuerza desde allí. Dos detrás, dos delante. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplitos. Pero recordar eso. ¿Vale? Cuidado con la mano izquierda. Utilizarla. Utiliza tu mano izquierda. Es imprescindible que la utilice. Hay que tener mano izquierda. Siempre las dos manos utilizándose. Las dos manos utilizándose juntas para que no tenga problemas. Os voy a decir el ejemplo típico de una persona que está jugando al pádel. Pasa muchísimo, muchísimo. En las féminas pasa un montón. ¿Por qué? No lo sé. En los hombres he visto también un montón, pero en las féminas más que juegan aquí, ¿vale? A pegar, ¿vale? Dale, ahí. Juega. No os das cuenta, ni vosotros, pero esta mano no la utilizáis. Tenéis que intentar, aunque os graben, o al decirle al monitor que se fije bien, porque esto es imprescindible, que las dos manos vayan a su sitio. Ahí. De derecha, exactamente igual. Vamos a verlo por aquí, ya que lo tenemos aquí. Eso es, aquí conmigo, ¿vale? Lo tenemos a la derecha. Mano izquierda, mano izquierda, eso. Mano izquierda, mano izquierda. Sencillo, para que todo el cuerpo vaya en la misma dirección. Hacia atrás, hacia adelante. Hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás los dos, hacia adelante los dos. ¿Vale? Lo mismo, ¿eh? Hoy lo vamos a hacer todo seguido. No vamos a pegar ni un corte. ¿Eh? Ahí estamos. Perfecto. La volea, sobre todo, es mucho más importante, porque el movimiento es muy corto. Y entonces tienes que apoyarte muy bien en tu cintura y los hombros para que gires a toda velocidad, ¿vale? Ten en cuenta que un giro aquí en cintura de 45 grados te permite, mira hasta dónde llega la pala. Que en la volea no nos hace falta, en la volea con que la pala está aquí, ya vimos en el capítulo de la volea. Ahí, pego, si pego, las dos manos están juntas siempre, vuelve las dos, vuelve las dos, siempre. Remate, misma cosa. Mucha gente viene y remata aquí. We'll be right back.
Bueno, Raymond. ¿Se acordarán ellos o no se acordarán? Creo que sí. Creo que se acordarán. Acordaros. Uno. Uy, mira. Uno. La pala. Que no pese aquí. Que la pala tenga el peso aquí. Porque si pesa aquí, al final te tira de aquí. Y si no lo tienes muy bien controlado, ahora es un jugador o buscas eso para sacar muchas bolas, preferible buscar una palita con el peso de aquí. Que le suelte bien la bola. ¿Vale? Dos. Acuérdate, no aprietes fuerte. ¿Vale? No aprietes fuerte. Cuando tú aprietas fuerte, ¿ves la musculatura? Siempre está en tensión. Entonces la mano tiene que ir, la pala tiene que ir bien, bien agarrada, pero suelta de hombro para que tenga velocidad. Y tercero, juega con las dos manos. Mira. Ahí. ¿Vale? Si le pones una posición, por ahí no entro en la vida. ¿Vale? Toma mano. Ya se acaba el rollo, ¿ves? ¿Ves que se jode el tema? Pues es lo mismo, tú vas aquí, no tienes fuerza. Tú aquí, así puesto, no tienes fuerza. Tú tienes fuerza aquí. Macho tal. No. Todas las artes marciales, todo eso, todos los samuráis, todo eso van aquí, a dos manos. Una no tiene fuerza. ¿Vale? Utiliza las dos manos.